pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una gota de sangre. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 13 y 14. En diferentes ocasiones, los cristianos hablamos del pecado, de la gracia, de la misericordia, del perdón, o de todas estas cosas que hemos conocido y experimentado en función del papel que jueguen en el sacrificio de la cruz. Pero sobre todas ellas hay una que las hace efectivas y valiosas, la sangre de Cristo. Si podemos decir que algo ha sido determinante con respecto a nuestra salvación, eso indudablemente ha sido la sangre de Cristo y su poder. Hace algunos días, en las noticias, y en relación a un notable suceso, comentaban que una gota de sangre sería suficiente para determinar no solamente la autoría del delito, sino también la identidad de la víctima. Hoy día, una gota de sangre tiene un valor incalculable para los forenses, la policía científica o cualquier otro investigador que quiera seguir el sello genético identificativo de una persona. Es curioso cómo decidimos ignorar estas cosas solamente para que nuestras conciencias no nos molesten. Podemos ver a nuestro alrededor vidas cambiadas por el poder de la cruz de Cristo y permanecer voluntariamente ignorantes a todo lo que esto significa, con el único propósito de seguir supuestamente haciendo lo que nos venga en gana, y todo por no querer reconocer nuestra dependencia espiritual. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos dice la carta de los Romanos en el capítulo 6, verso 16. Pero no quiero desviarme del tema que nos ocupa, la sangre de Cristo. Una gota de sangre puede cambiar la vida de un hombre, en concreto la vida de este hombre que salía en las noticias. Su vida estaba absolutamente condicionada a los resultados del análisis que iban a realizar a esa gota de sangre. Así ocurre con nuestras vidas. Aunque haya personas que no quieran reconocerlo, como seguramente ocurra con este hombre acusado de homicidio, hay muchas personas que no quieren aceptar su dependencia de la sangre de Cristo en cuanto al papel que ésta juega con relación a su pecado. Pero lo cierto es que dependen de esa sangre para ser condenados o liberados, para vivir o morir. Que algo tan pequeño como una gota de sangre pueda cambiar el rumbo y el destino de una vida no deja de ser curioso. En el caso de aquellos que fuimos lavados por la sangre de Cristo, podemos afirmar que esa sangre trajo vida, la verdadera vida, a nuestra existencia, pues no todo lo que existe está vivo. En el caso de aquellos que fuimos redimidos por la obra de la cruz y la sangre que allí se derramó, hoy podemos afirmar que aquello cambió definitivamente nuestra condición. Una nueva naturaleza se materializó en nuestro ser, nuestro espíritu cobró vida y un nuevo horizonte se extendió ante nosotros. Fuimos transformados solamente por el poder de la sangre de Cristo, y eso nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Sí, amigo mío, una gota de sangre puede cambiar tu vida, si esa sangre es la sangre de Jesucristo. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.